Así es, muchísimas gracias, compañeros en estudios de Noticieros. Hoy mismo me acompaña Yuri Mora, quien es el portavoz del Ministerio Público. Cuénteme más, licenciado, acerca del desalojo. ¿El Ministerio Público va a pedir el desalojo a un juez ejecutor para las personas que mantienen las tomas en este hospital? Buen día. Buen día. Bueno, sí, lo que ha sucedido es que el Ministerio de Salud Pública, días atrás, interpuso la denuncia ante el Ministerio Público porque estaba tomado el Hospital General San Felipe. El Ministerio Público, a través de las investigaciones de fiscales, obviamente pudo determinar que en efecto se estaba cometiendo el delito de usurpación en este bien público, que es el Hospital San Felipe, y ante eso ha solicitado ante el Juzgado de Letras que se nombre un juez ejecutor para que se desaloje a estas personas o, en su defecto, puedan entregar la instalación y se continúe con la asistencia en salud pública que se da al pueblo hondureño. Entonces todavía no se sabe, estaríamos entonces a la espera para poder llevar a cabo el desalojo. Bueno, el Ministerio Público solicitó el lunes específicamente que se nombre al juez ejecutor. Ahora habría que ver el Juzgado de Letras cuándo asignaría a este juez ejecutor o cuándo daría las instrucciones para que la policía pueda desalojar a estas personas o convencerlos de que entreguen las instalaciones del Hospital General San Felipe. Licenciado, en otro tema, ¿qué opina el Ministerio Público acerca de la prohibición de la película Sonido de Libertad en nuestro país? Bueno, habría que consultar a la fiscalía correspondiente. Por el momento desconozco los contenidos de esta película. Entiendo que se ha estado exhibiendo en muchos países y que Honduras también próximamente va a ser exhibido. ¿Eso sería, cree usted, que la prohibición de esta película sería un atentado hacia la libre expresión en nuestro país? Yo creo que no se va a dejar de exhibir y tenemos múltiples plataformas que la ciudadanía va a poder ver esta película. Yo creo que no va a ser ningún problema el que se pueda exhibir en Honduras. Obviamente es una película que trata un tema muy sensible como es la trata de personas. En el Ministerio Público específicamente tenemos una unidad especializada en este tipo de delitos y en los últimos años incluso esta unidad de trata de personas ha dado golpes certeros a estas redes de tráfico. El último, el que se dio en las islas de la Bahía, específicamente en Roatán, donde se capturaron a 9 personas que se dedicaban a una red de tráfico sexual y también se pudo liberar alrededor de 32 jóvenes, incluidas 7 menores de edad, que eran parte de esta red y que eran jóvenes que mediante catálogos eran ofrecidos a turistas que llegaban hasta la isla de Roatán. Okay. Licenciado, en cuanto a la toma en el Hospital San Felipe, ¿ustedes han tenido comunicación con las personas del sindicato de trabajadores del Hospital San Felipe acerca de este desalojo? ¿Quién les han dicho ellos? Es que en realidad el Ministerio Público lo que le corresponde es hacer la solicitud ante el juez, ante el Juzgado de Letras, para que ellos nombren un juez ejecutor. Eso es lo que corresponde. Serían ellos los que más bien tendrían que tener las conversaciones con las personas que tienen tomadas la instalación, ¿verdad?, para que pueda ser entregada o en su defecto proceder al desalojo. Bien, muchísimas gracias. Yuri Mora, el portavoz del Ministerio Público. Compañeros, con ustedes retornamos a los estudios de Noticieros hoy mismo.